La setmana passada parlàvem d'un tema que ara recordarem gràcies a la seva autora, Ivonne Laborda. Molt bon dia. Hola, bon dia. Dic, tornar a estar aquí. La setmana passada parlàvem de la primera arrel. Podem fer un ràpid resum de què és la primera arrel que tu destaques en el teu llibre com a donar presència, Ivonne? Sí, la primera arrel, donar presència, és estar... Bueno, cambiarem al castellà para que toda la audiencia... que me siguen muchas personas de Latinoamérica, también lo puedan entender. Dar presencia es el arte de poder estar en el aquí y en el ahora, sin hacer nada más que estar por y para nuestros hijos un ratito, 10 minutos, 15, 20, confundimos dar presencia con simplemente hacernos compañía y estar juntos haciendo algo. Entonces, dar presencia es esa atención exclusiva por elección. Lo que yo destaco es, dar presencia por elección y no tanto por obligación porque la piden o insisten. Aquest seria el primer punt, la primera arrel tan important que és donar presència. I avui anem ja de manera com molt més plena i conscient per la segona, que és el tema de validar. Què entenem per validar o no les emocions i les necessitats dels nostres fills, Ivonne? Pues sí, esta segunda raíz, ¿no?, es igual de importante o más, ¿no? La presencia es lo que le confirma, ¿no?, a un niño que importa, que vale, que merece, ¿no? Y validar es lo que le confirma que aquello que siente y necesita es legítimo, que no está equivocado sintiendo lo que siente, ni tampoco está equivocado necesitando lo que necesita, a pesar de que mamá, papá o el adulto no le entienda o no le pueda complacer. Validar es el arte de poder dar empatía y comprender lo que otra persona siente y necesita sin que yo lo juzgue ni lo interprete. Es totalmente legítimo a pesar de que a lo mejor me moleste que llore o a pesar de que me cueste darle lo que necesita, ¿no? Por eso, validar, cuando no validamos precisamente, es cuando estamos tocando autoestima del niño. Porque si el niño llora y le digo que no debería estar llorando, que esto no es importante, si el niño necesita mi presencia, mi atención y le digo que pide demasiado, el niño va teniendo esa sensación de lo que necesito no vale, lo que pienso no es importante, lo que siento no debería sentirlo, y eso va minando poquito a poco su autoestima, su seguridad, su certeza. Però què li pot ensenyar un adult a un nen sobre emocions quan segurament l'adult això no ho ha rebut? Des de quina part ho podem oferir, Ivonne? Ese es el gran dilema, ¿no? ¿Cómo podemos dar lo que nosotros no tuvimos? ¿No? Esa frase tan típica mía, que dar lo que no tuvimos duele. Duele no físicamente, sino emocionalmente. Acompañar a un niño que está llorando nos cuesta porque lo que queremos es que pare de llorar. Acompañar a un niño que nos está pidiendo mirada y atención nos cuesta porque lo que queremos es que deje de necesitarlo, ¿no? Entonces, de ahí hablaremos la semana que viene sobre nombrar, que es nombrar qué me pasa a mí con todo lo que el niño necesita y no le puedo dar. No obstante, os daré una pincelada. Cuando no podemos validar, bueno, vamos a ver una cosa. Validar no es condición sine qua non de satisfacer. De ahí el arte y por eso llegué a esa conclusión de validar. Imaginémonos que el niño está llorando mucho, mucho, mucho y a mí me genera mucho malestar y yo quisiera que dejara de llorar. ¿Qué le decimos? ¿Estás muy feo? No llores. O esto no es para nada, solo es un rasguño. O mira, 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 un avión, fíjate, fíjate, ya no, ya está, curita sana, rana, eso que cantamos aquí en España, ¿no? Es como, ya, ya, ya. Pero realmente, ¿por qué queremos acallar al niño? ¿Para que deje de sufrir? No, para que nosotros no nos sintamos incómodos con aquello que le pasa al niño. Entonces, lo vital sería validar, wow, te has hecho daño, esto debes cocer un montón, ¿verdad? Wow, se te ha levantado hasta la piel, sí, me duele un montón. Vamos a poner un poquito de agua. A veces cuando validamos el dolor, validamos el malestar, validamos el llanto, validamos una necesidad no satisfecha, el simple hecho de que otra persona te está entendiendo, te genera como una paz, aunque no se lo podamos dar. Imaginémonos en el coche. A mí me ha pasado con tres hijos cuando eran pequeños. Vamos conduciendo y tienen sed. Anda, se nos ha acabado el agua de la cantimplora. Otra cosa sería preguntarnos de quién sería la responsabilidad de que en el coche no falte agua ni cositas para entretenerles o para comer. Pero bueno, se nos ha acabado el agua. Y yo estoy conduciendo por la autopista y evidentemente no puedo parar. Voy a agua, tengo sed, tengo sed. Yo puedo reaccionar de muchas maneras, pero una muy típica es, no tengo, se ha acabado.
El niño insiste, pero que ya te he dicho que se ha acabado. El niño insiste, ay, pero qué pesado eres, pero que no puedo hacer magia, que no hay agua, ya vale, ¿no? Entonces, el niño cada vez se siente peor porque tiene sed. Mamá, que no le entiende. Mamá, que se está poniendo nerviosa, él, que tiene la sensación de, no debería tener sed. Tener sed está enfadando a mamá. Cada vez que se lo pido, se pone peor. Aquí estamos generando un conflicto. Ahora vamos a imaginar que esta mamá lo valida. Ostras, tiene sed, mi amor. Vaya, qué lástima, se ha acabado el agua, ¿verdad? Sí, ay, cómo me gustaría tener una fuente aquí. Son ejemplos, ¿eh? Me cachis, la próxima vez, ya lo siento, que solo te he traído una botella. A ver si la próxima vez no se me olvida y traigo la botella de litro y medio. Vaya, tienes que estar incómodo, la boca seca. Oye, hacemos un juego para ver si te distraes un poco y así no notas tanto la sed. ¿Jugamos? Mira, vamos a contar los coches, a ver cuántos hay rojos. A ver, yo no le puedo dar agua, porque faltan 30 kilómetros para la próxima área. Pero si yo conecto con mi hijo, si yo valido esa necesidad, él no deja de tener su sed, no deja de tener malestar, pero tiene a mamá o papá de su lado. ¡Ay, me entienden! Y está haciendo algo por y para mí, para aliviarme el malestar, que en este caso es sed. Pero si no se pone de mi lado, no valida mi sed, lo que hace es quererla negar o culparme o acallarme, entonces vamos generando más malestar y precisamente lo que queremos evitar es lo que más seguimos fomentando. Sí, perquè si no arribaríem al punt d'aquesta frustració tan gran del fill, no?, que no som capaços d'entendre-la nosaltres. Eso es. Nos cuesta entender esa frustración porque nos cuesta acompañarla. Más que entenderla, nosotros entendemos que se ha frustrado porque quiere otra galleta, o se ha frustrado porque su amiguito se va, o está enfadado porque la tienda todavía no ha abierto o mamá se va. Lo que no sabemos es gestionar esa frustración. ¿Por qué? Ahí entra mi especialidad como terapeuta. Cuando nosotros nos frustrábamos de niños, ¿cómo nos acompañaban? No hemos aprendido porque no lo hemos recibido. Un niño respetado aprende a respetar y se respeta a sí mismo. Un niño escuchado aprende a escuchar y se escucha a sí mismo. Y un niño amado incondicionalmente aprende a amar. Entonces, ¿cómo aprendemos a gestionar nuestras emociones y acompañar la de nuestros hijos habiendo tenido ese ejemplo? Como no lo tuvimos, cuando nos sentíamos frustradas nos íbamos a la habitación a llorar y ya está. No teníamos ese adulto al lado que hablaba, que acompañaba, que estaba tranquilo. Fijaros que energéticamente, cuando un niño se pone nervioso o se frustra o tiene una reacción emocional, a mí no me gusta decir rabieta, aunque todo el mundo lo dice, porque yo no pienso que los niños sean rabiosos o tengan, simplemente emocionalmente se descontrolan, ¿no? Igual que nosotras o nosotros. Entonces, cuando un niño tiene una reacción así, si nuestra energía estuviera calmada, acompañando, es como que nuestra energía ayudaría en la suya. Las energías se atraen. Pero ¿qué pasa? Que ellos se ponen nerviosos, ¡ay! Y nosotras aún más, ¡ay! Esa energía ahí, ¿no? Y el niño que ve, ¡uy, mamá está como asustada! ¡Uy, mamá está alterada! ¡Uy, mamá grita! ¡Uy, mamá quiere que me calle! Y eso genera más malestar y más inseguridad en el niño. Entonces, de ahí que es vital que nosotras o nosotros como adultos hagamos un pequeño trabajo, ¿no? De introspección y nos preguntemos, ¿qué me pasa a mí con aquello que le pasa al niño? Y ver, wow, me estoy poniendo nerviosa. Ahí entraría la tercera raíz, que vamos a hablar la semana que viene, que es nombrar. Pero bueno, os doy una pincelada. Yo nombraría la verdad. Ay, cariño, mira, es que, cuando te frustras de esta manera porque no puedes tener algo y yo se me ha acabado y no te lo puedo dar, ay, se me despierta una cosa aquí dentro. Ay, cómo me cuesta acompañarte en este momento. Ya lo siento, ¿eh? Venga, a ver si hoy no me pongo tan nerviosa como ayer, que es que, ayer te grité un poco, lo siento, es que a veces no me cuesta. Ven, mi amor. Claro, es como que, el niño puede llegar a conectar con eso. O a lo mejor no quiere dar un beso a la abuela, o a lo mejor no da las gracias, o a lo mejor se mueve mucho. Ay, mira, todavía estoy aprendiendo a gestionar esto, pero es que cada vez que vamos a casa a la abuela y le dices que no, me entra una cosa aquí. O cada vez que te empiezas a mover tanto cuando comemos, mira, es que no sé por qué, tengo la creencia de que uno no se puede mover tú comiendo. Quizás es que a mí de pequeña no me dejaban. Bueno, no sé, cualquier cosita, eso ayuda. No deja de pasarnos lo que nos pasa, pero si se lo decimos, le aliviamos un poco porque el problema no es él. El problema es que nosotros no sabemos aún poderle acompañar como él necesita.
Una cosa molt interessant, que em va semblar, si més no, interessant la setmana passada, i també podríem recalcar aquesta, és que, seguint amb el tema aquest de la validació, si nosaltres perdéssim alguna cosa realment de valor, sempre ens agrada molt, no?, que la nostra parella, que una persona que tinguem al costat, ens ajudin, no?, com a sentir-nos més bé, en buscar una solució, en poder-ho parlar. És curiós com amb els nostres fills ens costa potser més i, en canvi, amb un adult, la reacció pugui ser completament diferent. Pues muy interesante lo que comentas, ¿no? La verdad es que sí, que muchas veces les hacemos cosas a los niños que jamás haríamos a un adulto, ¿no? Un adulto que viene triste del trabajo, que ha perdido algo de mucho valor, como has comentado, que ha... Es como que enseguida, de adulto a adulto, intentaríamos, por lo menos, empatizar, conectar. Exacto. Ay, ay, ¿qué te ha pasado? Ah, sí, tal. Ahora bien. Sí, cuando yo estoy empezando a hablarle que mi jefe me ha dicho no sé qué, yo empezara, ah, sí, sí, ¿y tú qué le habrás dicho a tu jefe para que te diga eso? O va, 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 no es para tanto, qué sensible eres, ¿no? Uf, nos sentiríamos realmente mal. Y a veces con los niños lo hacemos así, pensándonos que como son pequeños, todo lo que les pasa no es importante, ¿no? Son cosas insignificantes. Y a veces yo me pregunto a mí misma, ¿no?, para saber, ¿esto es realmente importante o no? Porque desde el juicio adulto, qué pocas cosas consideramos importantes de nuestros hijos. Les hacemos compartir sus juguetes cuando nosotros no compartiríamos a lo mejor nuestros coches. Exacto. Y para él compartir su camión de juguetes como para mí compartir mi Volkswagen, ¿no? Es como, o compartir, pues no lo sé, el patinete es como para mí compartir mi abrigo. Entonces, yo muchas veces me pregunto a mí misma, si es importante para él o para ella, es que es importante. Entonces, validar a nuestros hijos, tendríamos que pensar en que es una persona. Es una persona, tiene emociones, tiene necesidades y son exactamente igual de importantes y legítimas que las nuestras. Incluso, Merced, me atrevería a decir que más, porque son niños, porque nos necesitan para satisfacer sus propias necesidades. Son vulnerables y son indefensos. Un adulto no. Yo tengo que tener la propia capacidad de satisfacer mi necesidad sin que pedirle a los niños, pero un niño no necesita que le ayudemos, ¿no?, en aquello que le está pasando. Por tanto, siempre que podamos anteponer su necesidad, y habrá momentos para satisfacer las nuestras, por supuesto, que si las nuestras no están satisfechas no podremos acompañarles, ¿no? Pero no pensar que porque es un niño merece un trato, una mirada distinta a la que recibiría un adulto. Para ponerte un ejemplo más de esto de los adultos, imaginémonos ahora que está muy muy en auge esto de la violencia de género. Si un hombre varón le dijera a una mujer, ¿no?, le amenazara, le castigara y le obligara a hacer algo, lo llamaríamos abuso o maltrato. En cambio, a los niños, castigarles o obligarles, a veces lo llamamos educación. Hay una gran diferencia, ¿no? El mismo trato que hacemos a un niño, nadie lo sancionaría, pero esa amenaza o esa obligación o ese castigo a una mujer, uf, todos saltaríamos, ¿no? És que segurament no tenim la capacitat de veure-ho exactament com ho estàs descrivint tu, Ivonne, que és la mateixa situació, no? Claro, nos cuesta verlo, y lamento mucho volver a insistir, pero nos cuesta verlo porque nuestros adultos no lo vieron con nosotros. Mamá y papá nos hacían eso, y nosotros repetimos y perpetuamos el mismo patrón. Mi gran misión y vocación de vida y propósito de vida es cortar esta cadena transgeneracional. De ahí que mi libro lleva el nombre de Dar Voz al Niño. Pero no solo los niños de nuestra vida, sino los niños que fuimos. Porque todas esas experiencias que nosotros vivimos de niños, todas esas necesidades que no fueron respetadas, todas esas... violencias pasivas, invisibles, que recibimos, es lo que nos impide, Merced, llegar a ser la madre o padre que nuestros hijos necesitan. Los vemos así porque así es como nos vieron a nosotros. Ara dues últimes coses ja per anar acabant, perquè em te preguntaria moltíssim sobre aquest tema. Un, Ivonne, si al tractar així els nens no poden ser considerats com a mimats i consentits, que aquest seria un tema, i l'altre, si moltes vegades ens poséssim en el lloc d'aquell infant, potser seria com molt més fàcil arribar a sentir
el que ens costa tant, no? Com es pot sentir aquella criatura que moltes vegades, un cop ha passat la situació, tenim la capacitat des de la distància de, ostres, com s'ha sentit, però no potser en el moment. Eso es, eso es. A ver, aquí hay como dos cosas, ¿no? El sentir al otro nos cuesta porque para sentir al otro necesitamos primero sentirnos a nosotros mismos. Guau. Entonces, si yo tengo que parar y sentir el dolor de ese niño, la frustración de ese niño, la soledad de ese niño y el desespero de ese niño, para yo poder sentir al otro me tengo que sentir a mí. Lo que nos imposibilita sentir al otro es que yo no quiero sentirme. Yo me anestesio, me congelo. Y el cuerpo emocional, cuando yo reprimo, lo reprimo todo. Claro, yo no puedo reprimir ni para sentirme a mí mismo, pero abrirme para sentir al otro. Es como el grifo. Si cierro, cierro. No puedo cerrar un grifo y decir, lo cierro por aquí, pero que salga por allí. No, hemos cerrado el conducto del agua, no sale por ningún lado, ¿no? Y cuando tú decís, o sea, lo que más nos impide sentir al otro es que no deseamos, no podemos ni tenemos la capacidad de sentirnos a nosotros mismos porque nos va a doler. Nos va a doler. Si yo siento la soledad de ese niño, primero tengo que haber sentido mi propia soledad. Entonces, si yo sintiera mi propia soledad de lo mal que yo lo pasaba cuando tal, tal, yo no le podría hacer a un niño eso. Ya. Cuando yo conecto mi gran trabajo, ¿no?, de sanación en mis formaciones y mis cursos, ¿no?, que podéis visitar mi página web, ivonlaborda.com, todo mi trabajo se basa en esto, en poder acompañar mejor a nuestros hijos, pero haciendo un trabajo personal. La persona que ha podido ver los estragos que ha recibido en su propia vida, aquello que le pasó, tiene una consecuencia en lo que le pasa ahora y cómo actúa, es cuando podemos cortar la cadena transgeneracional. Pero primero tengo que conectar con esa niña sola, desamparada, desesperada y no tenida muy en cuenta que yo fui. Ya sé que duele mucho lo que estoy diciendo. Claro. Para luego poder conectar con el niño que tengo delante, que se está sintiendo igual de solo, desamparado y necesitado. Si yo no le siento y pienso que por escucharle lo malcrío, esto es porque estoy pensando a mi favor. Porque a mí me cuesta tanto darte que me digo a mí mismo, no dándote te hago un favor. Castigándote te haré ver las consecuencias. Desde el castigo, desde la amenaza, desde el soborno. Eso nunca va a hacer que una persona sea mejor persona. Entonces, el amor, la escucha, la mirada y la atención jamás, jamás va a hacer daño a nadie. Nadie ha venido a terapia, nadie viene a mis cursos y formaciones porque le han escuchado tanto, le tuvieron tan en cuenta, le respetaron tanto. Vamos a procesos para que nos ayuden desde el vacío, por lo que me ha faltado, por lo que no he tenido. Entonces, malcriar es criar mal. Entonces, escuchar a un niño, validar a un niño, respetar a un niño y amarle incondicionalmente, no es malcriarle, es darle lo que está necesitando. Entonces, confundimos, porque eso es desde el discurso del adulto, ¿no? Yo me tengo que creer que si te doy todo esto, no va a ser a tu favor. Y así yo me quedo tranquila. Pero mira, os voy a hacer una pregunta a todos. Y pongámonos, venga, vamos a ponernos la mano en el corazón y responder esta pregunta. Cuando hacemos eso, ¿cómo nos sentimos cuando gritamos, amenazamos, obligamos, acallamos al niño? ¿Nos sentimos contentas, satisfechas con que lo que acabo de hacer es lo mejor para él y para mí? ¿O dentro de nosotras o de nosotros tenemos malestar? Yo solo os voy a decir una cosita. No es importante lo que yo digo, no es importante lo que dice otro autor. Es importante lo que el niño necesita y cómo me siento yo. Si hacemos algo y después de haberlo hecho y de haberlo dicho, no nos sentimos bien, ese es el termostato que nos está diciendo que podríamos haberlo hecho desde otro lugar y mejor. No nos sentimos bien cuando obligamos, acallamos, castigamos, ignoramos y silenciamos a un niño. No nos sentimos bien cuando hacemos eso. Y el cuerpo emocional nos está diciendo que no nos sentimos bien porque ese no es el trato que realmente el niño está necesitando. Ivonne Laborda, sempre és un plaer poder parlar amb tu i sentir aquests clics dins nostre, no?, que ens ho faciliten per tenir una altra mirada. La setmana passada vam parlar de la primera arrel, de la presència, avui de la segona, el validar, i la setmana que ve, a aquesta mateixa hora, parlarem del nombrar, les quatre principals arrels de la criança materna que ens ofereix Ivonne Laborda des del seu llibre Dar voz al niño. Moltes gràcies, Ivonne Laborda.
Moltes gràcies, Mercè. Una abraçada. Fins la setmana que ve. Bon dia. Chao, chao. Si este vídeo te ha inspirado, te invito a compartirlo. Y también, si quieres más contenido de valor como este, puedes visitar también mi página web, ivonlaborda.com. Y no olvides dejarme un comentario, que me encanta leerte. Y si quieres seguir recibiendo notificaciones y no perderte nada de mi contenido, suscríbete al canal y sobre todo dale a la campanita y así recibirás todas las notificaciones. ¡Chao, chao!